Hello, hello. Hoy me tienes solita, pero ahorita me alcanza. Ronchata, como no. Ay, Dios de mi vida. Pensé que, por un momento pensé que no iba a estar con ustedes. He estado en cama durante 2 días, pero hoy, así, miren, en filo para llegar al jueves, porque tenía una contractura terrible que no podía mover de la cama. Y obvio, no pude llegar este día. Así, yo necesito mi noche de nomás. Les doy bienvenidas todas. Hello, hello, buenas noches. Jen viene con nosotros, pero viene unos minutitos más atrás de mí. ¿Les parece bien? Digo, yo estoy bañada en chocolate, así es que no está mal tampoco para arrancar la noche y a dormidos los niños. Ahora sí los tengo dormidos, pero menos a una. A una que me está ayudando, de hecho, todavía no quiero mover mucho el brazo, pero ya, feliz. Tenemos nuestra noche. Siempre digo chicas, pero vamos a incluir a los chicos, porque de hecho el ganador que tuvimos del póster de vecinos. Precisamente es hombre y se fue a Tamaulipas y se lo llevó Mario. Es que tu apellido, Ollervides, ¿qué tal? Una cosa que me encanta justamente de este tema digital es eso. O sea, se fue a Tamaulipas. Felicidades, Mario. Estuvo muy esperado ese póster. Estuvo muy cantado, hubo mucha expectativa y me encanta que lo podamos mandar allá, hasta allá, y que lo disfrutes muchísimo. No fue fácil ganarlo, era para fans, 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 fans del programa. Fue un regalo muy, muy lindo, de verdad, que nos dieron. Y justo eso me gusta, con el tema digital, digo, yo estuve en cama varios días, pero estoy conectada con todo y estoy conviviendo con gente de Alemania, de España, de Rumania, de Perú, de República Dominicana, o sea, muy encerrados, pero al mismo tiempo, de pronto ya empiezan cada vez a desvanecerse más las fronteras, cuando menos en la comunicación y en el compartir. No sé de dónde tenemos gente aquí, pero me encantaría que nos platicaran si hay alguien de fuera de México que ya empieza a seguir el programa y que nos comenten también. Y por lo pronto, bueno, aquí está la mulata. En cualquier momento se nos une Jen. Pero me adelanto a invitar ay, ¿ustedes ya saben quién va a estar con nosotros o no? Ya lo esperan, ya las conozco. Hugo Catalán, para que nos cuente muchísimo sobre los proyectos que ha hecho, sobre la carrera que tiene, pero también de otras cuantas cosas que te vamos a sacar. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, aquí en casa, muy portándome muy bien, ya sabes, muy responsable, Ah, muy, cuenta, ¿qué es para ti muy portándome disciplinado, muy muy, bien? Ah, sí, muy obediente, vino con su copa, como no, aquí se tiene que llegar armado. No, todo, no, pues mira, aquí, pasándola bien y tratando de estar siempre como, pues. Es que está bien loco porque pues, todo el mundo nos estamos reinventando, ¿no? Entonces Sí. estamos como reinventando justo lo que decías, pues formas de comunicarnos, formas de trabajo, formas de... Y bueno, dentro de todo creo que está padre. Yo me he divertido. Han surgido cosas interesantes. Yo también, ¿qué has hecho que no hubieras hecho si no hubiera ocurrido la cuarentena? No puedo decir todo. No, pues... Aquí No. como quiera platicamos, ni que ni te No, preocupes, de que no. aquí se escucha. Pues haz de cuenta que Hasta tartamudeaste. he tomado clases así, o sea, te das cuenta de repente de que no necesitabas pues ir a tantos lugares y que podías resolver muchas cosas así, Sí. vía online y ayudarle al planeta con la huella de carbono. Pero también o sea, me he puesto a hacer un montón de cosas aquí en la casa. Últimamente mi nueva afición. Me puse a soldar, entonces aprendí a soldar. Bueno, estoy aprendiendo a soldar, ¿no? Qué padre, justamente hace literalmente ayer estaba hablando sobre cómo me gustan las herramientas. Es una Vas, rareza mía. O no, sea, yo, sí, de vas, verdad, a los vas. 25. Mis domingos eran así de, ¿qué hago? Es domingo, voy a Home Depot. Sí, me da la vuelta. A ver qué compro. Tenía una bodega así llena de herramientas No. y armé una cocina sola, así con una cortadora, ya sabes, así de cierre, Ah, y tablones. Así órale, eran mis fines de semana. No sabes, qué padre, qué padre, qué órale. padre. Yo tengo recuerdos de mi papá a los 6 años soldando, justamente. Sí, A él le sí, gustaba sí. hacer las cosas él mismo y pues lo heredé.
No, pues es que de repente hay cosas que, bueno, quieres hacer y ahorita pues no se podía, ¿no? Entonces, mira, yo ya fabriqué una, lo pueden ver en mi Instagram, porque por ahí, bueno, subí historias, una base para un huerto urbano aquí en la casa, de 6 metros Sí. es la base, y me tardé como 2 semanas y de repente estaba soldando y decía, maldita sea, ¿por qué no le pido a alguien que él venga y lo haga ya y lo pago? Es más, pero no, 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 la satisfacción de hacerlo tú está poca madre, está. Sí, a mí me pasa lo Así. contrario. Cuando estaba casada era de, vamos a llamarla. No, no, lo hago yo. O sea, me gusta, tiene un feeling padre. O sea, Totalmente, ya, o sea, meterle mano. mis amigos, y Mitch, yo creo que sabe, bro. Mis amigos siempre me agarraron carrilla porque luego una vez hice un asador y me quedó súper chueco. Lo hice así de los ladrillos y me quedó súper chueco y bueno, lo tuve que tirar y mandar a hacer uno. Pero lo intenté. Pero bueno, Pero es padre tener tiempo de explorar y descubrir nuevas habilidades, ¿no? Entretenerte con hobbies que a lo mejor ni sabías que tenías o cosas que nunca te hubieras aventado a hacer, ¿no? El Totalmente. tiempo nunca te lo hubiera permitido y te empiezan a sí, como a poner en contacto con otra parte del mundo, de la vida y por supuesto de ti mismo. A mí eso me encanta eso del quédate en casa. Lo he dicho varias veces, no, por supuesto que las cosas no son color de rosa, yo he perdido gente y ha habido de todos los colores, pero algo que me gusta de este tiempo que hemos pasado es justamente cómo hemos podido ponernos en contacto tanto inner como out, ¿no? O sea, dentro y fuera, con lo que nunca hubiéramos hecho, el tiempo no nos lo permitía. Y tú mencionaste algo que me gustó, nos desplazábamos y no daba tiempo de gran cosa, o sea, el día hacías una, dos, tres, se acabó, si hacías más terminabas muerto. Y ahora el día rinde mucho más porque sin desplazarte puedes hacer bastante, como decía yo hace unos minutos, o sea, literalmente estamos recorriendo el globo terráqueo desde nuestra casa, minuto a minuto, y no, siempre No, hay algo que inventar. yo de verdad, o sea, me la pasaba horas en el coche, así como 4 horas, porque vivo en una zona fuera de la ciudad un poco, ¿no? Entonces, o sea, eran de verdad. Yo a veces me dormía en el coche, ¿no? Así, no sé, por ejemplo, si tenía ensayo de teatro y tenía que ir al CNA, no sé, si estaba en una grabación y luego tenía ensayo, llegaba al estacionamiento del CNA y me iba hasta abajo y me pasaba el asiento de atrás y me echaba un coyotito, ¿no? Claro. Y entonces, o sea, hacía miles de cosas y traía en la cajuela mi vida, ¿no? Así, cambios de ropa, qué ropa para hacer deporte, ropa para esto. Y ahora, bueno. Sí Comer en extraño. 2 minutos o comer haciendo otra cosa. Ajá. Sí extraño muchas de esas cosas, pero hay otras tantas que no. O sea, sobre todo las juntas que resuelves tan fácil como ponerse de acuerdo en una hora de una Exacto. videollamada. Bendito Dios. Yo Terminas. siempre fui como de por qué hay que comer para ponernos de acuerdo en cada cosa. ¿Por qué comida? Podemos Sí. platicarlo en 15 minutos. Pero bueno, eso ha estado bastante, bastante interesante. Y el hecho de que, no sé, le pongo como 50 pesos de gasolina a la semana a mi Qué coche. belleza. Sí, o sea, antes era como, No, ya por favor, necesito un coche y de. viviendo afuera me puedo imaginar. Sí, no, no, no. ¿Qué tal? Pero. ¿A cuánto estás de la ciudad? No, o sea, estoy en la ciudad, pero en los límites, ¿no? Pero el tráfico, tú En las sabes. afueras. Tú sabes que o sea, el tráfico siempre, o sea, la gente que va a trabajar y luego regresa hacia sus casas, Oh, sí. estas dinámicas sociales, pero va. Mira, creo que, o sea, yo tengo como el sueño hippie de irme a vivir después como al campo. A mí me gusta estar cerca de las ciudades, pero onda a 1 hora, ¿no? Así, como que sí te puedas ir de reventón y luego irte a la tranquilidad y al otro día amanecer así como Y desesperarte sí, entonces y creo que es más fácil ahora pues para mucha gente, no digo para todo el mundo por supuesto, pero para mucha gente como que replantearse dónde vivir, ¿no? claro, totalmente. Sí, totalmente. Y yo sí me voy a quedar con muchas cosas de lo que nos ha dado esta nueva mecánica. Honestamente, si quiero, o sea, al regreso a la actividad,
sí quiero conservar el mantener todo lo posible aquí. Uh-huh. Y moverme para lo indispensable. No, moverte porque quieres, no sé, ir al museo, quieres ir a una exposición, quieres ir a cenar a un restaurante que te encanta, o porque quieres ir a ver a un amigo que hace un montón de tiempo no ves, pero no porque tienes que, ¿sabes? Sí, no porque la casa se vuelve hotel, ¿no? Y ya nada más llegas a dormir, literal. Sí, sí, no, o sea. No, bueno, ya, yo ya pasé por todas las etapas cliché, o sea, ya. Jardinería, panadería, herrería. Todas, o sea, las rías. Sí, bueno, la verdad fue para no volverme loco, ¿eh? Porque en un principio la ansiedad estuvo heavy. Yo sí, no puedo si quedar. Si no buscas actividad, lo dijiste tal cual, literalmente te vuelves loco, y es más literal, o sea, científicamente te vuelves loco. Sí, sí. Pierdes sí. la cabeza. Está sí, cañón. Pero pues acá andamos. Te ves bastante entero para el tiempo que ha pasado, y seguramente tienes bastante estoicismo. Seguramente tienes bastante, ya también vienes curtido, porque no tienes una carrera así como de un pestañeo, o sea, has hecho de todo. Aquí ya están empezando a decir que el juego de las llaves, que es el mejor, que ya quieren más, etcétera. Pero cuéntanos, vámonos un poquito más atrás, no, arrancaste en televisión. Sí, yo, o sea, lo que pasa es que yo de niño, pues yo quería ser actor, ¿no? Así es, esto luego me lo preguntan, lo voy a intentar hacer así súper breve. Pues mis papás trabajaban, los dos, entonces vivíamos en el Estado de México y pues nos dejaban viendo la tele. Bueno, no nos dejaban viendo la tele, nos dejaban en la casa con comida preparada, llegábamos de la escuela con nuestras llaves que teníamos en él, ¿sabes? De chavitos, así llegabas con... Sí, esto pasaba antes, ¿no? Nos íbamos caminando de la escuela a la casa sin celular. ¿En serio? Con la llave. Con la llave entrábamos y así. Mi hermano, que es mayor, se subía a ver la tele y me decía que calentara la comida. Entonces ya calentaba yo la comida y subía con los platos así, y nos poníamos a ver series. Estás escribiendo mis 8 años de edad. Nada más que yo era la mayor y me tocaba calentar la comida. No, bueno, sí, pero... tal cual, o sea, sentarnos a ver la tele. Sí, no, mi hermano me dominaba, entonces él veía la tele, yo era su sirviente. Entonces ya... Pues, yo era la mayor y me traía así el negrito pero bárbaro. Y ya, bueno, el caso es que pues ya yo le dije a mi mamá que quería ser actor, y bueno, con los años y años y cosas, y fui extra en muchas cosas y tal, pero luego... me doy un salto cuántico a las cosas. Trabajé en tele poquito, hice algunas cositas. ¿Pero cómo surgió? O sea, ¿de dónde salió que pasaras de estar sentado en tu casa viendo la televisión a estar haciendo televisión? Ah, pues yo que le dije a mi mamá, le dije, oye, yo quiero ser actor. O sea, yo veía a MacGyver o a Magnum. Ajá. El de la serie Magnum, pues en Hawái, en un Ferrari, resolviendo, atacando a los las malos. Las cosas con un papel de chicle, sí, claro. Y MacGyver, y dije... yo quiero ser así, por favor, yo quiero hacer eso. Yo sabía que era que era actuado todo, pero dije, bueno, sí. Estos tipos se la pasan. Quiero encarnar un héroe como ese. Se la pasan a todo dar, entonces, pues, yo quiero hacer algo de eso, ¿no? Entonces, claro. Yo le dije a mi mamá, oye, pues, yo quiero ser actor, ¿no? Uh-huh. Mi mamá así como, güey, no mames, qué pedo. Primero, pinche niño, ya me salió actor, ¿no? Ya se le ve. Y entonces, pues me llevó a Televisa a hacer cosas, porque no había otra cosa antes más que Televisa, y entonces, pues me llevó a hacer, le preguntó ella a una amiga, así como, oye, mi hijo, pues dice que quiere ser actor, que, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago con él? O sea, lo castigo. Lo encierro hasta que se le pase. Lo mando a un orfanato, lo cambio. Lo meto al ejército. Entonces, bueno, ya, me fui ahí a Televisa, mi mamá consiguió que una señora amiga suya que conocía una agencia de extras o algo así, entonces me llevaron, y me llevaron algunas grabaciones y ya, pues fue muy divertido, la verdad, porque además se involucraba no ir a la escuela, ¿no? Entonces... de entrada. Sí, yo me la pasé muy bien y luego... pues con los años y más años tomé cursitos de teatro infantil, vivíamos muy lejos y eso digamos que eso fue una cosa como para que
vivíamos en el Estado de México, ¿no? En Atizapán de Zaragoza. Uh-huh. Entonces, o sea, mi mamá como, ah, pues qué padre que quieras ser actor, pero pues nos hacemos 4 horas a Televisa para, o sea, y no va a pasar, ¿no? O sea, uh-huh. Y sí, pues hice algunas cosillas y tal, pero luego nos mudamos al sur, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí un poco fue la cosa geográfica afortunada que... Uh-huh. Con el tiempo, no acabé la prepa porque nunca encajé en la escuela, entonces, luego me puse a hacer comerciales y ahí fue que me ofrecieron una beca en TV Azteca, en el CEFAC, bueno, hacer una audición, entonces fui a hacer una audición y resultó, pues, que como que sí era bueno y, o por lo menos ese día tuve suerte, ¿no? De hecho, de hecho, esa audición me la hizo tu primo. Esa audición me la hizo tu primo Luis. Y él fue maestro mío un tiempo. Y una persona de la cual aprendí muchas cosas. Sí, totalmente. Y bueno. Maestro más joven de Bellas Artes. Sí. Prácticamente salió de estudiar y se convirtió en docente. Sí, pues la verdad, creo que, o sea, pues fue un cambio radical de mundo para mí, pero estuvo uh-huh. muy bien. Entonces, pues sí, o sea, pues ya entré ahí a la escuela y tuve muchos maestros, bueno, unos buenos, unos malos, y maestras, y fue una gozada, la verdad, toda esa época, la verdad. O sea, ahora lo veo y digo, mierda, ya pasaron como 20 años. Pero, estoy en esa etapa ahorita. Estas últimas 2 semanas ha sido como de rayos. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento se fue todo tan atrás? Pero, pues, ha sido un camino de gozar, la verdad. O sea, creo que uno disfruta cuando está arriba y también disfrutas cuando estás abajo, ¿no? O sea, yo me la he pasado re bien. O sea, los mejores momentos de mi vida han sido cuando no he tenido ni 2 pesos así en la bolsa, ¿no? Claro. Ha sido maravilloso porque te sientes con todas las emociones a flor de piel, ¿no? Cada segundo cuenta, o sea, no sé, me acuerdo un tiempo, terminando la escuela me fui a vivir a España y allá, bueno, pues pasé alguna que otra penuria, ¿no? No andaba sin dinero, o sea, me acuerdo que una Navidad, o sea, como una etapa de Navidad, o sea, la semana de Navidad y eso, uh-huh. desayuné, comí y cené arroz blanco, así, okay. como durante una semana y media, y digo... O sea, que el día costara 10 pesos, no sé cuántas pesetas ya habrían sido eso, pero... Sí, no, de verdad, era arroz con arroz y luego arroz, sí. Y bueno, mucha gente en el mundo, esa es su realidad. Afortunadamente para mí la mayor parte no lo ha sido así, pero en ese momento sí dije, órale, esto está la vida al límite, ¿no? Y te sientes tan vivo, tan vivo. Luego a veces cuando estás rodeado de cosas buenas y mucho trabajo y mucho dinero, bueno, no mucho dinero, no, pero bueno, no, sí, todo en proporción, ¿no? Sí, de repente sí. Una bicoca para alguien y una fortuna para otro alguien, entonces, totalmente. Pero sí, luego a veces cuando estás así, como que ni lo disfrutas, ¿no? Totalmente, sí, se pierde mucho, se pierde perspectiva a veces, Nos estamos poniendo muy intensos para tu público. No te creas, es exactamente el tono en el que a ellas les gusta. Si vienen nada más al lavadero, ¿tú qué crees? ¿A qué crees que vienen después de acostar a los niños? Híjole, no sé cómo le hacen. Si supieras los comentarios que nos hacen aquí, totalmente. Mira, ahorita nos dicen, otra temporada del Juego de las Llaves, fuiste el mejor actor. Hola, bonita noche, que les encanta mi cabello. Me fascina que siempre mi tema conmigo es mi cabello. O sea, la mulata es cabello con mujer. Este es el protagonista de mi vida. Mira qué casualidad, justo así vivo, dice Jenny de Montoya. Hola, buenas noches. Estas nomás son unas gachas, no me aceptaron en su grupo. Ya hubo chisme. No sabemos, Gaby, qué es lo que lo haya impedido, pero pues habrá que checar. Dice, muy buen programa. Nos entretiene bastante. Vienen muy contentas. La verdad es que el programa ha crecido mucho. No tenemos tanto tiempo, en realidad. O sea, uh-huh.
llevamos relativamente poco, de hecho, mucho menos que, lo que va de la cuarentena, pero todas han sido noches muy agradables y justo eso le ha dado un tono muy particular. La gente tiene ideas de pronto muy preconstruidas respecto a lo que es la vida de, de los invitados que vienen con nosotros. Se los imaginan de una manera, ¿sabes? Se imaginan que su vida es como X y Y y resulta que W y Z. Y me llamó mucho la atención lo que dijiste ahorita. Así estuve yo a los 8 años. Me tocaba literal recoger a mi hermanito, ¿no? Caminar a casa y encargarme hasta la noche que llegaba mamá. Son cosas que a veces uno no se imagina que hay detrás de la construcción de un camino y de una carrera y de cómo realmente pues, te va llevando año con año, somehow la vida, a colocarte en aquello que termina siendo tu propósito. Ha habido de todo, desde los que nacían así dijeron, ay, no, yo obviamente soy actor, hasta los que ni siquiera, cuando menos se dieron cuenta, ya estaban metidos en un proyecto. Claro, claro, ¿no? Creo que todos los caminos son válidos. Yo ahora estoy en un punto como de mucho entendimiento y mucho respeto a cada carrera, a cómo le hace cada quien. Puedo no gustarme de su trabajo o sí, o caerme bien o mal, pero digo, bueno, pues es que de verdad cada quien hace lo mejor que puede y como puede, con las herramientas que tiene, ¿no? Que tuvo mucha suerte, que sus papás tenían dinero y que lo pusieron ahí, que pues qué bueno, ¿no? ¡Qué padre! Que tuvo que ser electricista, cargar bultos de cemento. Calar cables para después, ¡qué padre! Qué padre. Yo la verdad, o sea, creo que no movería nada. O sea, si tuviera que volver a vivir así como Dark, así todo lo mismo. ¿No? ¿Sí viste esa serie, Dark? La alemana. No. Bueno, es una serie donde, bueno, tiempo, en fin. Seguramente la gente por ahí sí la habrá visto, pero si tuviera que volver a vivir lo mismo, o sea, en realidad no cambiaría las cosas, ¿no? Creo que estoy bien, bien contento con las cosas como han sido. Y que si bien no todo siempre es maravilloso y de color de rosa, pero pues, las cosas te van forjando el carácter y la y bueno, como artista, intérprete, actor, músico, escritor, lo que sea, necesitas vivir, necesitas que te sangoloteen las emociones para tener que contar. Si dentro no es intenso, pues no puedes tampoco emocionar. Hay que vivir bien, o sea, hay que, la verdad, dentro de todo hay que procurar estar en un estado armonioso para, pues luego, tú sabes que este trabajo es rudo. La gente no se imagina lo machetero que es, o sea, es literal, así de no paras, no duermes, no comes, dale, ensáyale. Hay que llegar a tu casa y que tu casa esté en armonía, ¿no? Y que todo, totalmente. Imagínate, llegas a tu casa y la pura intensidad ahí con tu pareja, con tus hijos, con tu... pues no. No. Cero toxicidad. Para algo ha servido la cuarentena, es para que todo el mundo se deshaga de la toxicidad que por ahí andaba, ¿no? Sí. Y honestamente, lo normal es que la gente que andamos por aquí seamos en algún grado de temperamento colérico, ¿no? O sea, somos intensos, somos, no se confunda, colérico no significa enojón, pero es un temperamento pues intenso, ¿no? Medio acelerado, muchos de pronto combinan con el melancólico, pero sí, somos de un temperamento muy sensible y extremo. Sí, ¿no? sí lo somos. Y las cosas se sienten algo. Imagínense como sentir lo que siente todo mundo, pero a la décima potencia. Entonces, o sea, todo viene como en máximo. O sea, más bien, yo creo que como que nos hemos entrenado para expresarlo, o sea, para expresar las cosas, ¿no? Cuando las sientes, o bueno, idealmente. Entonces, pues cuando empiezas a sentir algo, lo echas, ¿no? Porque luego contener todo eso en la vida no es saludable, pues te enfermas y te y un día explotas y te pones bien mal, ¿no? Bien loquito. Entonces, sí, totalmente.
No sé, creo, o sea, a mí, yo siento eso, que te, he tenido como ese entrenamiento de expresar lo que sientes en el momento en que lo sientes, que te vuelves más, empiezas a verbalizar las cosas y hay veces que la gente no está muy acostumbrada a eso y se sacan mucho de onda, ¿no? Totalmente, absolutamente. Yo lo que, es que no me gusta estar repitiendo en el programa, pero ven cómo todo siempre llega al mismo lugar. No te repitas. Vamos, next. No, ya no lo digas, bueno. Next. No, es que, de verdad, no es la primera vez que lo digo, pero los entretenedores al final, justamente esa es nuestra chamba, o sea, somos catalizadores de emociones, porque de la misma forma en la que nosotros tenemos que aprender a canalizar todo eso que hay dentro, de pronto nos ha sido dado un lenguaje a través del cual la gente también lo hace, proyectando en nosotros y en esa sinergia que tenemos, justamente eso nos ayuda como a sacar y a canalizar todo lo que van acumulando durante el día, la semana y demás. Y espacios como este y como aquellos que, gracias a Dios, cada vez somos más los que estamos procurando que el entretenimiento reviva, que el teatro se vuelva a hacer, que la tele se vuelva a hacer, ¿no? Que el cine se vuelva a hacer, a pesar de la circunstancia. Ahorita, ha sido crucial. Pues, o sea, finalmente toda la gente que estuvo, o sea, ¿cuánta gente no se refugió en ver películas, series, escuchar música, leer? O sea, finalmente, pues, lo que hacemos es fundamental, ¿no? Totalmente. Porque, claro, ayuda a la gente a que también digiera sus cosas, ¿no? A que se divierta, a que se olvide, a que se entusiasme, a que se emocione, a que se enamore otra vez. Por ejemplo, el juego de las llaves, esta serie en la que estuve, que ya prontito vamos a empezar las cosas. Tienes un montón de fans. Sí. Está bien padre, yo me divertí mucho. Ya viene. Paciencia. Ahí estamos. Pues ya estamos ahí. En cuanto nos den luz verde. Con un pie dentro. Nos arrancamos, exacto. Qué belleza. Pero esta serie, pues ponía en pues confrontaba de repente las parejas monogámicas, ¿no? A ver, confrontar no es necesariamente entrar en un conflicto o negar, decir tú estás mal. No, simplemente era como cuestiónate si lo que estás, en lo que estás, es en lo que quieres estar. Entonces, digo, mucha gente nos escribía que, pues, o sea, ni siquiera era como que, o sea, el hecho de que les haya cuestionado, les revivió la llama. Claro. Pasional. No necesariamente se fueron de swingers o anduvieron experimentando cosas, pero simplemente reconectaron con esa necesidad. Repensarlo, ¿no? Dijeron, ah, mira. Claro. Entonces, creo que es un beneficio a la sociedad esa serie, por eso. Para que vean lo necesario que es totalmente. El entretenimiento. Hasta la pasión se ha revivido. Totalmente. O sea, ahorita, pues imagínate, ahorita es como. Mucha gente siempre utiliza ese pretexto de, oye, vamos a ver Netflix, vamos a ver Amazon, a mi casa, vamos a echar unas series y tal. En realidad lo que quieran es otra cosa. Acercamientos. El pretexto es el entretenimiento. Vamos a entretenernos. Pero siempre es la circunstancias que propician la felicidad. Exactamente, coincido contigo. Oye, ¿qué papel es el que más te ha gustado hacer? Yo trato de hacer siempre cosas bien diferentes, ¿no? Ajá. Y bueno, luego al final, creo que cada papel que hacemos termina siendo una pequeña sucursal de nuestra identidad, o siempre tiene algo de nosotros. A ver, no existe nadie que se convierta en otra persona, o sea, eso es una realidad, no existe. Pero al final, algo de ti tiene que quedar impregnado en el personaje. Sí, sobre todo si le quieres dar verdad, ¿no? Sí. Yo trato de hacer como cosas diferentes, ¿no? Pero este papel del juego de las llaves fue muy, muy divertido, la verdad. Yo me la gocé muchísimo. Quizá porque tenemos como muchas cosas en común ese personaje y yo. ¿En qué se parece? Pero, siempre está como apoyo. Es un personaje un poco
poco izquierdoso, no es que yo necesariamente sea izquierdoso. Pero si estás cargado así como al revés. Pues es que a mí me gusta siempre como estar como del lado de las minorías, ¿no? Por ejemplo, pues yo no, o sea, no soy homosexual, pero a mí, tócame a la comunidad LGBT y me pongo mal, ¿no? O sea, ¿sabes? Siempre he estado como defensor de la comunidad LGBT y he participado en muchísimos proyectos donde hago personajes LGBT, ¿no? O sea, estás del lado de los radicales. Pues sea un poco, sí. Sí. No, pues, no, o sea, el personaje es así y yo, pues sí, soy un poco así, pero también uso la cabeza, ¿no? Realmente no voy a, no me expongo, ¿no? No, pero te entiendo, o sea, tienes esta tendencia a romper el esquema, a notar, ¿no? Y darle más a cosas que quizá no hace la mayoría. Ahora, pero me encantaría ser un personaje que pensara totalmente opuesto a mí. Bueno, totalmente diferente. Claro, o sea, yo no me gustan los toros, no soy taurino ni nada. Ajá. Me encantaría, por ejemplo, hacer a un torero en un proyecto. Te voy a preguntar, ¿qué personajes te encantaría como hacer? Mira. Algo muy distinto a ti. Sí, en realidad creo que a todos los personajes les puedes encontrar algo interesante. Lo importante es en el proyecto. El proyecto, ajá, de qué habla, ¿no? Uh-huh. O sea, yo podría ser un torero, por ejemplo, en un proyecto que no hiciera una apología a los toros, ¿no? En un proyecto que cuestionara el valor, ¿no? Claro. Yo podría ser ese personaje, porque a mí no me gusta, ¿no? Entonces, y podría ser un torero muy torero, ¿sabes? Uh-huh. Me pasó un poco con Isabel en Los Negros Pájaros del Adiós. Ajá. Era una mujer que tenía ciertas características que me chocan. Que me hacen o sea, realmente meterme en su piel y lograr empatizar con la perspectiva que ella tenía fue justamente mi reto con ella. Y al final terminé descubriendo que, bueno, o sea, el drive que ella tenía hacía lógica la forma en la que ella reaccionaba a sus circunstancias y a su entorno, pero sí éramos súper, súper, súper diferentes. Me identifico mucho con Alda, del Donador de Almas, que ya pueden ver, podrán ver en repetición la lectura que justamente hoy está pasando del Donador en el YouTube de Cerebros. Con Alda, por ejemplo, pues pude meter mucho de mí en ese personaje, y con Isabel fue un reto. Y son dos formas muy diferentes de trabajar, las dos muy interesantes. Sí, no, y luego la gente, los espectadores, de repente, pasaba mucho en las novelas antes, ¿no? O sea, pensaban que Catalina Krill era mala, ¿no? Y le tiraban piedras por la calle. O sea, digo... Claro, claro. Qué maravilla que como actor puedas mover esas energías y esas pasiones, pero luego es como que la gente sí tiene que agarrar la onda, que uno no es así, ¿no? Necesariamente. No casarte con el personaje, totalmente. Lo que es que siempre me tocan intensos, mis personajes siempre me tocan intensos. Te llaman. Por algún motivo. Te llaman, hija mía, te llaman. Tal cual. No, los personajes aparecen en la vida cuando tienes la capacidad de hacerlos, me parece. 1000%, sí, justamente. De verdad que sí, los guiones sí creo que de cierta manera te medio escogen. Oye, tú no estás tomando precisamente porque estás ahí. ¿Sabes qué? Me estoy tomando un analgésico para mi contractura. Mezclados, porque estuve en cama. Te estoy haciendo trampa. Es una borrachera horrible, no lo hagas. Bueno, tú estás poniéndote una borrachera, pero yo con el analgésico yo me siento como dopada. No. De hecho... O sea, tú tomas un trago y yo una pastilla. He dejado de tomar un montón en esta cuarentena. O sea, el día de mi cumpleaños me tomé 3 cervezas y amanecí crudo. ¿Cómo crees? Pues porque he estado cuidando mucho mi alimentación. Ah, bueno, sí, ya. Claro. Como que te limpias y luego, pues, no sé, menos vida social, más ejercicio, menos... Pero diferente. De repente le metes así, no sé, te digo, el día de mi cumpleaños me tomé, dije, pues, me voy a celebrar, estaba así en un Zoom con unos amigos. Ajá. Y me tomé 3 cervezas.
Y con eso quedaste bye. No, no quedé bye ni nada, simplemente el otro día me dolían las rodillas y dije, o es la edad. Así de rayos, ya no puedo tomar tres bien. No, no, ahorita me serví una buena copa de vino, pero ya no voy a hablar más. Si bueno, no, una de mis experiencias de cuarentena fue una fiesta. Organicé una fiesta por Discord. ¿Ah, sí? Que además de ser súper concurrida, o sea, puse una story tal cual, a ver, ¿quién amigo se apunta para una cerveza hoy en la noche? Literal. Y en Discord se armó, ¿cómo te explico el server? Así, arrancamos 8 de la noche y terminamos 5 de la mañana, porque uno de nosotros tenía que arrancar su día a las 7 y fue de ya, o sea, mientras le quedan 2 horas de sueño, hay que parar. Se puso órale. Bien, la verdad. Órale. Resulté muy buena anfitriona del quédate en casa. Oye, no, que lo, es eso, ¿no? Que quién se hubiera imaginado así una fiesta virtual. Literal, y fue señora party, ¿eh? O sea, sí, sí, roqueamos cañón. Ahí te va lo más absurdo. Digitalmente, pero bien roqueamos. Ahí te va lo más absurdo de todo. Ayer llegué tarde a una. Tenía la fiesta virtual de una película que va a salir de un amigo, que es el Club de los Idealistas. Que seguramente okay. Tienes algún amigo, porque están muchos actores ahí, está Andrés Palacios, está así un montón de gente. Y el director es amigo mío, porque trabajé con él en una serie, y me invitó, me dijo, oye, pues, va a ser la fiesta virtual de la película. Me mandaron, mira, tengo aquí el flyer y todo, que me mandaron a la casa. ¡Wow! Pero ayer hice... padre, o sea, sí llegó físico. Sí, hice ejercicio. Está padre. Noche y tal, y me bañé, cené, y dije, bueno, la cita era a las 8, pero dije, ay, nadie se va a conectar a las 8, o sea. Ajá. Pues cuando me conecto, no me di, me conecté como a las 12 con 2 minutos, dije, seguramente queda por ahí. Pero dije, bueno, vamos a llegar a la fiesta, ¿no? ¿Qué onda? 12 de la noche, me conecto y ya no me dejaba entrar la sesión. Y yo así como... Soy un fracaso para la fiesta. Ya no quepo. No sé si ya no había bueno, nadie. Sí, yo también tuve amigos que arrancamos a las 8 y llegaron por ahí de las 1 a las 11, otra a las 12, a la 1 de la mañana. Lo bueno es que llegaron en buen momento todavía. No supe si más bien era como que ya, como que esa sesión había caducado y ya los que habían entrado seguían ahí reventando. Ajá. O ya se habían cerrado y ya se habían ido a dormir. Ya, riendo, sí, pero pues no. Me sentí, la verdad, un poco... frustrado. Las nuevas historias de cuarentena. O sea, claro. Nosotros vamos a poder contarles a nuestros nietos tantas formas de hacer party, tan distintas unas de otras. ¿Tú eres qué, del 82, no? Yo soy del 82. Me quedó porque es el año en el que nació mi hermano. Uh-huh. ¿Y qué diferencia? Sí, qué diferencia. O sea, sí, no. ¿Te tocó entonces que la party te tocó en los 90? Yo creo que más como el 2000, era porque en los 90 yo era muy retraído y muy así, muy, muy introvertido, entonces, okay. O sea, sí vivía todavía en Atizapán de Zaragoza, hasta el 98 que nos cambiamos a vivir al sur, ¿no? Okay. Y ya, luego desde entonces, sureño forever. Bueno, yo nací en La Condesa, pero pues eso, solo nací ahí y ya. Bueno, no le dan... Te fuiste a Atizapán y luego hasta el sur. En realidad nací en la del en la Narvarte, por el Seguro okay. Social, pero okay. Vivíamos en La Condesa, en la calle de Veracruz 21, al lado del Foro Shakespeare. Ah, ok, sí, perfecto. Como a la vueltita. Es que enfrente del Foro Shakespeare había una mezcalería así a la vueltita ahí. Ok, ubico perfecto. Como dos portales más ahí, Veracruz 21 era mi... Pegadito a Chapultepec. Sí, ahí nací. Y mi primer curso de actuación, mi papá, bueno, yo fui campeón nacional de karate antes de ser actor, ¿no? O sea, de entrar a los tallercitos de actuación de niño. Sí. Fui campeón de a mi edad y todo, estaba chavito, pero pues sí, era muy bueno. Y luego me harté del karate, dije, no, ya, basta. Ahora voy a ser actor. Papá, en el curso me pidieron una paleta de maquillajes. Entonces, mi papá así de, ¿qué le está pasando? ¿No?
Y la primera paleta de maquillajes que me compró, él me la compró, la vendían ahí en la tiendita del Foro Shakespeare, en el... Okay. De esas seguro las has visto, unas así como que tienen como 8 colores y 8, como los primarios, otros no por sé. Por supuesto, de las que hacían para teatro, y que usaban como tipo los payasos, sí, y la gente, sí. Marca Ejim. Lo abrías así con un plástico. Solo había encontrado maquillaje para gente de mi color, ¿sabes? Era el único lugar en el que podías encontrar maquillaje para gente, o sea, porque además no es lo mismo, o sea, como el oscuro latino, ¿no? Que el moreno negroide. Y entonces, Dios, en ese tiempo era muy difícil y solo ahí podía encontrar maquillaje en color. Claro, sí. Pues por eso le tengo mucho cariño a esa tienda que, bueno, creo que ya ni existe el Foro Shakespeare, pero... No, sí, yo acabo de estar en obra de teatro ahí el mes pasado. ¿Ah, sí? Estuve haciendo Los Negros Pájaros del Adiós. Y la transmitían en vivo. Sí, fue un streaming. Me tocó precisamente despedir a Isabel, a este personaje que te digo, este toxicón... Oscuro. Tiene unos temas ahí, Fíjate que la leí hace mucho, es de Oscar Liera, ¿no? De un chico en una banca con una francesa, ¿no? Ella tiene 50, es maestra, se enamora de chico universitario, se van a vivir juntos, terminan muertos. Y la obra precisamente se trata de ir saltando en el tiempo e ir descubriendo la historia de qué rayos pasó y cómo llegaron ahí. Y justamente en el Shakespeare la acabamos de despedir el mes pasado. ¡Órale, qué loco! ¡Qué padre hacer teatro, aunque sea virtual, en esta época! Acaba justamente de abrir el foro. Y hay varios que van a estar abriendo. Chicas, de verdad, estén pendientes porque se están haciendo cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Hoy en el YouTube de Cerebro tuvimos una lectura increíble para la celebración del 150 aniversario de Amado Nervo. Ya nos tocó celebrar el aniversario luctuoso cuando estábamos justamente con la obra. Ahora, celebramos su 150 aniversario literal y pues hicimos ahí una reunión muy padre entre el elenco y la producción y estuvimos como equiparando lo que es la novela escrita y la adaptación a teatro y cómo se logró pasar pues una obra literaria tan poética a una versión que conserva la esencia, pero que al mismo tiempo pues, te permite vivirlo literal a través de los personajes, muy viva, muy divertida. Además, se están haciendo cosas increíbles. Por ahí vi que va a haber un maratón de Agotados el sábado, para que lo puedas ver con cualquiera de los actores. O sea, esto nos ha empujado a hacer cosas realmente audaces. Yo creo que hubo un salto cuántico, así como de 10 años de evolución en las cosas, ¿no? Como que no la veíamos venir y de repente pues o te adaptas, porque ya no hay de otra, ¿eh? O sea, es como... Esto nos obligó, y yo creo que a nosotros somos como uno de los rubros en los que más impactó de esa manera, nos obligó a hacer vertientes, o sea, a abrir, poner puertas donde no las había, ¿no? O sea, tirar barreras y buscarle por dónde y abrir camino. Sí. Escenarios... Yo sí aspiro a que ojalá volvamos como a una especie de... Sí, de vida normal, pero... Pero sumando todo lo aprendido en este tiempo y nuevas dinámicas y todo, y creo que hasta podemos vivir un mundo mejor. Definitivamente. Yo creo que justamente esta catarsis que nos ha empujado a explorar y a encontrar donde no pensábamos que había o a crear... donde no existía, pues nos va a permitir llevarnos con nosotros también todas estas novedades y generar una era totalmente distinta. Vamos a tomar lo mejor de ambas. Yo no tengo, bueno, mi hijo vive en España, pero pues ahora qué tal, ¿no? Toda la gente con sus hijos en clases virtuales en la casa. Me han contado mucho, yo no lo experimento, yo tengo 4 hijos, pero son homeschoolers. Bueno, 3 de ellos están estudiando, la otra tiene 3 años, se sienta a iluminar y demás.
Pero ellos son homeschoolers y ya tenemos un... Tú ya lo tenías desde antes, tú te preparaste para la pandemia. Y no estudian en línea, estudian literalmente en casa, pero sí hay como un sistema, hay una estructura, o sea, no es algo que nos haya como choqueado, pero las historias que escucho sí son bastante sui generis. Mira, pues es que es la primera vez que pasa así tan, o sea, de que es la única alternativa y, o sea, para la mayoría de la gente. Uh-huh. Entonces, pues, por supuesto que la adaptación debe estar interesantísima. Totalmente. Y bien, pero también veo que han encontrado ventajas. O sea, yo también veo que han encontrado pues las bondades de estudiar en casa y algunas de las diferencias que hay a favor. Es muy distinto tomar las clases en línea, o sea, trasladar la escuela del sistema fuera de casa a una computadora que hacer homeschooling, que son muy diferentes. Pero se han podido encontrar también cuestiones positivas. Me toca mucho escuchar de las mamás. Y justo eso, vamos a tener que tomar lo mejor de esta experiencia. Bien. Lo mejor de aquello que extrañamos, deshacernos de lo que ahora vimos que no necesitamos y crear pues un híbrido con lo mejor de ambas partes, que creo que nos va a llevar a, yo sí creo que nos va a llevar a una nueva normalidad, no tan fatídica como la gente se lo imagina, sino todo lo contrario, o sea, bastante, bastante mejor aterrizada. Tenemos que caminar hacia allá. Ahora el problema con México pues es que no es una población... horizontal, ¿sabes? O sea, hay gente que, o sea, hay gente que no tiene acceso a internet todavía en muchas comunidades y eso es lo que debe estar, sí, o sea, sí, que puede propiciar como más diferencias, ¿no? Y creo que esa es la lucha, o sea, que no existan diferencias. Vaya reto. ¿No? Vaya justo, reto. Justo, en este tiempo hemos encontrado mucho común denominador. O sea, al final, algo que sí hemos visto es que todos los humanos de aquí, del otro lado del planeta, todos somos de la misma carne y huesos. O sea, al final nos duele lo mismo, nos preocupa lo mismo, serán circunstancias diferentes, pero al final carne y hueso unos como otros. Sí, definitivamente. O sea, no hay quien no le haya afectado esta pandemia de alguna manera u otra, ¿no? O sea, y quizás está positivamente en algunos casos, pero no hay todos somos humanos, estamos en este mismo planeta y ya, o sea, como que pues a limar diferencias porque pues no tiene sentido, ¿no? Definitivamente. Oye, vamos a la dinámica número uno. A ver, cuéntame, ya me da miedo sus dinámicas. Yo ya me puse. Deja ver qué chones traigo puesto. Estamos aquí, tan... Ya nos tocó alguna vez poner a alguien de pie. Y de todo ha pasado aquí. Es muy simple. ¿Ya has jugado Yo Nunca Nunca? Sí, oye, termino borracho. Vuelve a llenar tu copa porque este va a estar. Dios santo, a ver, no, bueno, no me hubieras avisado antes. No, voy por mí. Y yo me tomo un analgésico. Ok. Bueno, voy a rellenarle un poquitín más. Hace falta que rellenes tu copa porque sí, y las preguntas están a gusto. Antes tomaba tanto vino y ahora. Ya cualquier cosita te pone. Yo fui a abstemia 19 años. 19 años. O sea, de los 19 a 38, ni una gota de alcohol. Y ahora, de repente, o sea, una cerveza, una copota, y en el sitio sí me pasa, o sea, pero media copa. Del 1 a los 19. El vodka. Pero del 1 a los 19 años, ya tenías como 7 años y ya te echabas tus cubos. No, yo creo que, o sea, empecé a los 15, medio a salir de fiesta y tal. En esos antros de aquella época, ¿a qué antros? ¿Qué antros me tocaron? Bueno, es que yo era, o sea, iba al programa de Paca, te la hacía siempre el domingo, y a Eco, pero ya en la tarde-noche salía otro alter, y entonces estaba en La Diabla, en Rocotitlán, en
la que era la Valentina, se llamaba, o era, andaba yo en el rock and roll. Los tacos, me metí a los portazos de CU. Estaba invitada al backstage de las bandas de rock, pero a mí me gustaba irme del otro lado y meterme al portazo, y sí, era como dos, la del día y la de la noche. Qué divertido. La popera y la rockera. Está bien, se vale. Hace poquito por ahí busca, métete a Revit para que lo sigas y para que lo sigan, chicas, porque evidentemente vamos a reactivar también este Revit oficial, mi banda de rock. A la gente le dio mucha, o sea, fue un shock para todos de pronto verme subir al escenario, dejar el pop de lado y ya meterme en el alternativo noventero, que al final me dijeron, ¿y por qué nunca lo habías hecho? Eres más tú que nunca. Está divertido. Y de esas cosas que uno de pronto no se imagina que va a hacer, o que nadie se imagina que hizo, y justamente en eso nos vamos a meter. A ver si tú nunca, ¿qué? Ay, Dios santo. Ay, no la padezcas. ¿Qué de plano tienes mucho? Ya, muy espera. Caro. Mejor me pido, me voy a pedir un... Se calla. Un six aquí. No, cero. A ver, arrancamos. Ahí te va. Arranquemos. Yo nunca he buscado porno en internet. No, bueno, o sea... Ay, ese es no, un... No, bueno, sí, o sea... Perdón, yo nunca me he tomado un vaso de leche. O sea... Pues sí, ese estuvo como hasta con maña, ¿no? Yo sí. nunca he soñado con la novia de un amigo. ¡Oh! Eso sí que no, ¿eh? Ni yo. De soñar tener un sueño... De tener un sueño así como húmedo, no. Con la novia de un... De que dices, ahora le está guapa, pero la verdad es que yo sí soy, siempre he sido muy respetuoso en ese sentido. Sí. Yo nunca he enviado nudes. Bueno, o sea, por favor, ¿quién en esta...? O sea... ¿Quién en su sano juicio no lo ha hecho? Y menos en esta cuarentena, o sea, yo creo que, o sea, por Dios, yo creo que mío ya se filtró, bueno. Ya está la nube. Igual no me importa. Igual no me importa porque he hecho tantos desnudos en la vida que digo, bueno, uno más. ¿Ya mucho? ¿Qué pueden ver que no hay, que no puedan ver? Te digo que me encanta, cada vez estoy reivindicando más, digo, pues es lo natural, es el cuerpo. Nosotros lo perverso está en la cabeza, o sea, nosotros somos así. Sí, 1000%. Yo, gracias a Dios, crecí con un concepto muy natural del cuerpo. Yo nunca he sido infiel. Sí, antes de los 26 años. Ahora ya no, la verdad. Ahora soy más directo. Ahora digo, ¿sabes qué? Pues es que ya me quiero acostar con alguien más. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Exacto, exactamente. ¿Seguimos juntos o cada quien por su lado? ¿No? O sea, sí, no, pero ¿para qué? Pues la verdad es que no hace falta, ¿no? O sea, no está padre. Nada más te engañas a ti mismo. Y luego, ¿sabes qué es lo peor? El estrés de estar que no te cachen que el mensaje o que... O sea, puta, no sé, perdón. Es como ya, revisa mi teléfono si quieres. Ahorita yo soy feliz así como teniendo la... Sin cargar nada. Sí, no, duermo tranquilo. Totalmente. Cuando mis amigos de repente así arañando la pared, pero ¿cómo? ¿Vas a apagar todas tus velitas? Pues sí, pues para que las quiero prendidas, ¿no? O que le entras o no le entras. Claro, ¿no? Y además, lo que pasa es que, bueno, si en algún momento uno vuelve a estar en una situación que está solo, soltero, pues vuelve a aparecer gente, o encuentras gente nueva, que es mejor incluso. Cuando esté, exactamente. Ahorita ¿Para qué regresar a antiguos amores? Mejor buscas la novedad. Exactamente. Oye, a ver, yo nunca he estoqueado a alguien. No, pues ya. ¿Qué es estoquear? O sea, ¿cómo, en qué nivel? Ah, bueno, no sé, me imagino, o sea, a nivel redes sociales, yo creo que todo el mundo va. A nivel averiguar dónde vive, de niño me gustaba una niña,
Y me aprendí las placas de su mamá, sabía que vivía en tal fraccionamiento y me fui a andar en bici y ya vi dónde vivía, pues la quería ver. Digo, la verdad es que sí era un poco stalker. Sí, Pero en esa época no había redes sociales, no había nada. Uno era no un... había manera de meterte al Insta y... Ay, ver qué estaba haciendo, qué historia. Pero eras niño y querías pues verla, encontrártela, así como que saliera por el pan y tú decir, ay, yo también vine a comprar pan aquí. Sí, pero tú vives a 5 kilómetros. Ay, ups. Me perdí. Sí. Es que el pan está más fresco. Sí. A ver, yo nunca, nunca he vuelto con una ex. Sí. Sí, bueno, yo intenté salir con uno, sí, alguna vez. No, no. No, yo sí volví con una ex. Y, no, claro y, no, que... y no estuvo mal, ¿eh? O sea, a ver, paréntesis. O sea, creo que el amor, en el amor se pueden permitir muchas cosas, incluso separarse, vivir la vida y luego reencontrarse y, ¿sabes? Reencontrarse, o sea, no necesariamente está mal. Pero estuvo padre la segunda vuelta. Sí, aunque, pues, finalmente, estuvo padre, estuvo lindo, porque era una persona que yo quería, pero al final los motivos por los cuales volvimos a terminar fueron los mismos de la primera vez, de su parte. Yo fue así como, fue un poco decepcionante para mí el hecho de decir como, oye, ya sabías que esto no iba a funcionar de esta manera, con estas actitudes, entonces, pues, ¿para qué lo repites? Pero bueno, hay gente que no puede evitar ser así. Como es. No, ajá. Yo lo intenté alguna vez así, de chavita, y no, en día fue claro que no me iba por ahí. Yo nunca, nunca he hecho un, me imagino, aunque no tienes ese, exactamente, striptease. O sea, acá no tenía. No. No, sí, cuenta. Estás tomando agua, no se embalia, por favor, no se vale. Pero estoy confesando. Bueno. O sea, pero estoy confesando. El tema es justamente el agua. El tema es que cuando te tomas un shot, un chupito, un traguito de vino, cada vez te vas poniendo más abierto. Más soltando más las verdades y al rato, bueno, esto es una cosa así. Yo como de todas formas sobria, soy francota. Ah, bueno. No te preocupes, que me con el agua y el analgésico tengo. A ver, va. Yo nunca, nunca he tenido un hábito horrible. Sí. Yo, todos. Creo que yo no, la verdad. Yo me mordía las uñas, por ejemplo. Bueno, no, hábito horrible, no sé. ¿Qué sería para ti un hábito horrible? Un hábito horrible sería como ser grosero con la gente o decirle criada a la señora que ayuda en la limpieza. Eso es ser horrible persona, ¿no? En cualquier sentido, tono no va. Eso sí, sería, no, sí, ¿no? No creo. Y ahí sí, en eso tengo corazón canadiense. Yo nunca, nunca he llorado por amor. Bueno. Ya. Vamos a... No se vale, nos pusieron preguntas muy obligadas. Pues todas son sí. Todas yo nunca, nunca me he enamorado perfectamente. Por favor, ¿quién hizo estas preguntas? Lo querían por aquí, se trataba de ponernos... La última vez que me enamoré fue como en este año. O sea, hace nada. O sea, este año lleva unos meses. No, este año no. Ya va a acabar el año. O sea, lo que pasa es que hemos vivido un año particular en pandemia, pero este año me enamoré y me rompieron el corazón. Pero... ¿Perdidamente? O sea, ¿esas últimas te tocaron este año? Pues ¿enamorarte y llorar por amor? Pues perdidamente uno como que ya no se enamora perdidamente. Sí, pero ya eres más consciente, ¿no? O sea, ya no te enamoras como a los 16, que es como... Más consciente. Como que me corto las venas, es esta persona o nadie más.
Ah, es como, bueno, que me rompieron, o sea, como que bueno, la vida sigue, listo, sí, me siento mal, estoy triste, sí, lloro un ratito, pero bueno, luego también quiero estar bien, o sea, no voy a estar. Claro. Y. A mí sí me ha tocado llorar por amor, pero sí debo confesar que se me pasa pronto, ¿eh? O sea, lloro con ganas, una semana, unos días, una semana, y estoy triste o lo que sí. Pero eso sí, conmigo ha sido desde siempre. Como que Sí. bueno, ok, No, pues. yo de niño era de niño hasta. Hacia adelante. No, Sí. yo sí era bien apasionado, la Me verdad. pegaba muy cañón. Luego viví con una. Tuve una pareja, viví con una chica 3 años y cuando nos separamos y se fue, fueron 6 meses de dolor, así de. O sea, de que yo llegaba a mi casa. En la tiendita de la esquina, llegaba de A la trabajar, punta todo. estaba trabajando en una cosa, llegaba en la tiendita de la esquina, me detenía, me bajaba, me compraba un Six y ella me venía a la casa, me ponía así José José y me tomaba el Six antes de dormir, así diario, diario, así. No, es mucho tiempo de dolor. 6 meses me dolía respirar, yo así de. Sí, ese sentir de que exacto, de que duele físicamente, pero a mí se me pasa muy rápido. Ay, no, qué bonito. Se me pasa muy rápido. 6 meses, no, nunca. No, yo Nunca. hasta ahora, a mis 38, estoy como que digo, bueno, ya me rompieron el corazón. Ok, bueno, respira, Sí, quiero bien. sanar. No, pero, exacto. Uy, Redirecciona. sí, no, o sea, es como no me voy a arruinar por esto. Estoy triste, pero no voy a. Ahora que piensas o sea, en esa niña por la que lloraste 6 meses, seguramente es como de No me la tanto. menciones porque lloro, ¿no? ¿No es cierto? No, No, no te no. pasa. A lo mejor ya la ves y dices, nada que ver. Sí, ya la veo y me da ya para. No le encuentras algo por qué llorar. No, ahora las cosas han cambiado mucho y pues ya. Pues, Me tengo perdió. una. A ver, yo nunca, nunca he estado al pendiente de la última conexión de alguien. Ah, no, sí, sí soy de esas personas, sí lo hago. En ocasiones. Pero lo que pasa es que, a ver, sí, sobre todo cuando las cosas como están como raras, ¿sabes? Sí, sí, Cuando sí. Quedó. sientes como una incoherencia, como que algo no te cuadra y empiezas a fijarte en esos temas, pero si no, si todo está chido, pues la neta es que ni te fijas en esas tonterías, ¿no? De hecho, Pero de si hecho. algo Bueno, no. me pasa, por ejemplo, que sí, del lado bonito, no me pasa lo más, tal vez, del lado bonito, cuando estás como pendiente, ¿no? De tu pareja y que es como de, Bueno, ah. también extra, o sea, sí, de esa parte, pero luego hay gente que te está cuidando y en realidad te está vigilando y eso está muy mal. Muy mal. No, sí, no, de vigilar, no. No, yo cuando las cosas no van bien y veo que por ahí que no me han contestado en semanas, ay, sí, no. Cuatro No, y simplemente dices, bueno, a esta persona pues no le interesa, o no, ¿sabes? claro. Ya, no te haces. Dices, si está con alguien más, pues qué bueno, que viva la vida, que lo disfrute, pues listo. Te deja de interesar. Ah, ¿yo qué? No, pues. Entendí perfecto. Yo nunca, nunca he falsificado No. nada. Dice Robert. Todos los. Yo nunca, nunca he robado un beso. No. No, creo que eso está mal, ¿no? Eso es como acoso. No, pero no iba a beber porque se me antojó el vino, pero no. Está dentro de la escala del abuso. Yo no. Sí, Yo no. No, no. nunca, nunca me he escapado de una cita romántica. Una vez. ¿Sí? Sí, voy a beber. ¿Cómo lo hiciste? A ver, no era romántica, era como una cita a ciegas. Hace muchos años yo tenía como, ay no, este tipo de cosas me da pena confesarlas, porque me quedé de ver cuando vivía en Atizapán, me quedé de ver porque empezaba internet, empezabas como los chats y esto, ¿no? Y de repente, pues conocí a una chica que como que nos escribimos y nos quedamos bien, y nos quedamos de ver en Mundo E. Okay. Ubicas esta plaza que está.
dijo el tipo de date. Sí, ya, me dijo, ay, sí, voy a estar en la fuente, ¿no? Y no sé qué, llego y cuando la veo, iba con un amigo yo que me acompañó, me dijo, voy, pues, ¿eh? No. Simplemente llegué, pero dije, ay, no, está re fea, no me gusta. Pero fui y estuve, no sé, o sea, media hora, ¿sabes? Así, como, ah, hola, ¿no? Como que nos tomamos un café y, oye, pues no, ya me tengo que ir porque mi abuelita está muy mal, así. Válgame, no, yo he tenido, no, y, pero es que yo nunca he sido de citas, como que siempre he tenido relación con gente que conozco de tiempo y me digo, o sea, ya muy grande, ya, like, muy grande, te hablo de hace poco, fue que por primera vez salí como en cita y así. Pero me ha ido bien. Creo yo que están nunca... interesantes las citas. Pueden estar interesantes. Yo literalmente no sabía, no conocía esa experiencia. No la conocía. No sabía lo que era así de, bueno, nos vemos y nos conocemos cero. Yo nunca he falsificado una firma. No, yo estuve tentada en la primaria. Ay, todas mis boletas de la primaria y secundaria. De plano. Yo era muy de ello, como sacaba puro 10. Ay, no, yo. Una vez estuve tentada. Yo nunca me he metido en una relación ajena. ¿Cómo metido? Porque ahí yo lo entiendo de dos maneras. Esto no, o sea, no, a ver, vale, está muy claro lo que dice ahí, pero no. Esto es algo que no me da ningún orgullo. ¿Sí? ¿Le has bajado a alguien? ¿A some guy? No me da ningún orgullo. En general no voy a donde no me invitan, pero luego han pasado cosas, sí. Te has tropezado. Sí, pero, sí. Not good. Mal karma. Uno crece, ya no te gusta. Lo dices con mucha pena. Sí, no es algo que uno disfrute en realidad. Uno se mete en problemas. Sí, pues todos quedan en problemas, de hecho. Yo nunca me... Eso ya pasó. Ya ven, nos la saltaron, ya terminamos. ¿Te terminaste la copa? No, porque le di unos tragos bien tramposos, bien chiquitos, pero... A ver. Porque dije, no, esto va a estar terrible. Bueno, ahí van mis preguntas ahora. ¿Vale? Creo que... ¿De cuántas no pudimos tomar un trago? Yo me escapé como de dos. ¿Estás lista para mis preguntas? Venga. No tengo miedo de decir quién soy. está bien. No tengo nada, me hubieran dicho, mira, fíjate, pero no. En este momento no se me ocurre nada. No, todo bien. No, todo bien. Mejor que no se me ocurra. Mejor que no se me ocurra nada. Sí, una chica buena, supongo. Por lo menos coherente, creo. Eso es lo más importante. O sea, el bueno, ser bueno o ser malo, es un juicio de valor, ¿sabes? Sí. Según la mirada de cada quien. Sí. Pero lo que sí es impresionante, importante, es que haya una relación entre lo que uno dice y lo que uno hace, que haya una coherencia. Eso es súper, súper chido de la gente, ¿no? Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Es una de las cosas que más valoro y más procuro en mí y en los demás. Sí. Sin duda. Está en mi top. Te voy a llevar a la dinámica 2 para despedirnos. Y vale. Esta va a ser mucho más rápida. Y tienes que contestar así. Ok. Lo primero que te venga a la cabeza. Sin duda, okay. Sin titubear. Más. Que lo que eres consciente, ¿listo? Ajá. Ok, yo te voy a decir dos cosas y la primera que elija tu inconsciente, la primera que pase por tu cabeza, esa es la que sale. Ok. ¿Listo? Venga, vamos. ¿Poder volar o poder leer la mente de las personas? Poder leer la mente de las personas. ¿Guapas o simpáticas? Simpáticas. ¿El bueno o el rebelde? El rebelde. ¿Romántico o pasional? Pasional. ¿Fresas o rockeras? Roqueras. ¿Luz prendida o apagada? Prendida. ¿Amor verdadero o mucho dinero? Amor verdadero. ¿Comedia o terror?
Comedia. ¿Lleva de la mano ella o la llevas tú? Ella. ¿Tradicional o aventurero? Aventurero. ¡Bien! ¡Eres de los que más rápido ha contestado! ¿A poco no es aventurero que te lleven de la mano? También es como, bueno, vas. Eso es parte de la aventura. Me no, ya eres del lado de los de las minorías y de los radicales, esa era bastante obvia. ¿Qué tal te la pasaste con nomás los nomás? Borracho. No, todavía no estoy borracho. Todo bien, relajado. Sí, mira, rico para un... ¿Qué día es hoy? Es un jueves. De cuarentena. Es que de repente como que todos los días medio que le tienes que pensar, ah, hoy sí es jueves. Todos los fines de semana, los fines de semana no son tan fines de semana y solo el domingo, el sábado tengo una clase de casi todo el día, bueno, no, como de 4 horas. Entonces me ocupa gran parte del día y tengo que preparar muchas cosas para la clase. Entonces el sábado es como de te marca la... Ah. Exacto, es el día de calendario. Pero luego el domingo sí es como, ay, domingo. Sí, juego el de las llaves contigo. Sí, ya, pronto. Muchísimas, no sabes de verdad, o sea, sí. Las porras que te han echado. Este es mi amigo, mi gran amigo Gian Marco. Acá seguimos de cerca su trabajo en series de Netflix y Amazon. Ay, mi gran amigo Gian Marco. Me gusta mucho la gente de tu trabajo, de verdad. Huguito bebé, no, bueno, o sea, ¿cómo te explico? Excelente, te aman. Es que te digo una cosa, la verdad, yo siempre a la gente pues trato de decirles que pues yo trabajo para la gente, ¿no? O sea, soy una persona que como que está muy consciente de lo que, o trato de estar muy consciente de que lo que ve, lo que hago, pues es lo que va a ver la gente, ¿no? Te entiendo. Luego, si trabajas con hueva en un proyecto que a lo mejor no te gusta, qué tal, que solo aceptaste porque, no sé, tal vez no te encantaba, pero te necesitabas el dinero tal. De todas formas, dices, bueno, por eso lo va a ver gente, vamos a hacerlo muy bien. Bien, porque es para sí, totalmente. Yo ¿no? Sigo, nuestro trabajo es un servicio. Como es un servicio, somos obreros, así, tal cual. 1000%. Y no seríamos nada sin espectadores. No seríamos nada. Entonces, pues, por eso acá andamos para todos ustedes. Yo me sentí como como de los días, porque aquí tienes como no sé cuántas que te van a brincar en el momento. Me sentí como reggaetonero, así acá. Acá estamos con ustedes, mi gente. Oye, qué buen rato hemos pasado, de verdad. Ha sido muy divertido y muy interesante conocer a Hugo Catalán desde otra perspectiva. Creo que todos vamos a coincidir y los comentarios sí coinciden con lo que voy a decir. Les gusta mucho cómo eres como persona, les gusta muchísimo el trabajo que haces. Qué padre que seas uno de los que cuentan en aprovechar la cuarentena para sacar algo edificante y llevarse, pues, de lo mejor a lo que sigue. Me queda claro que eres una persona con bastante carácter estoico, justamente como más o menos te leí al principio, y ahora entiendo con el camino que atravesaste, con el que además me identifiqué mucho, pude empatizar bastante. Pues eres una persona que ha formado bastante carácter, que ama lo que hace, como dices, estás comprometido también con la gente a quien se lo entregas, y eso, pues, por supuesto que te ha llevado a hacer una carrera pues que cuenta bastante, que ha tocado a muchos, como lo podemos ver, y no sabes, de verdad, te deseo que la puedas disfrutar por muchísimo, muchísimo tiempo más. Pues estamos entre los que extrañan las cámaras y los escenarios y todo este tema, pero por lo pronto vamos disfrutando las alternativas que se nos presentan y ya iremos redescubriendo cuál va a ser esta nueva normalidad, y cómo realmente se va a definir, tanto para ustedes que nos acompañan como para nosotros entretenedores, que pues hemos tenido que encontrarle un nuevo color a esta pasión que tenemos. Totalmente. ¿No? Muchísimas gracias por el tiempo. Seguro estará bien. Tiene que ser. Tenemos que crecer, tenemos que sacar lo mejor y pues eventualmente de esta, como de muchas otras, habrá que salir. Y ya habrá otras. Catarsis
siempre hay retos que caben en diferentes escalas, nos vamos a seguir encontrando, pero lo increíble es que unidas hacemos más, ese es para que sepas el hashtag de nuestro grupo, y pues para todas las mamis a los que están aquí, gracias chicas, porque de verdad cada semana, este rato que pasamos, no saben cómo cuenta, no saben cuánto me nutre y cómo me ha dejado buenos recuerdos y buenas experiencias. Hugo, de verdad, vamos invictos, ¿eh? Nuestros invitados han estado increíbles y tú nos has dado un súper, súper, súper rato. Te agradezco muchísimo la confianza, te agradezco la apertura. Pues vamos a estar pendientes de lo que estás haciendo. Ya nos contaste que estás más para allá que para acá Estamos ahí. Bueno, ¿dónde te encuentran? Queremos ver tus redes una vez más para que todas puedan seguirte. Solo uso Instagram, arroba Hugo Catalán, ahí ando. Sí. Arroba Hugo Catalán. Ahí. Tenía Twitter, pero luego lo quité porque me enojaba mucho. No, ya. Instagram. Esa es la de hoy. Coincido. Pues ya saben, chicas, Hugo Catalán, para quien no lo está siguiendo, todos sus apapachos, sus halagos y todos sus comentarios los va a poder ver en retrospectiva. Gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos el próximo jueves con otro súper invitado. Nomás los duermen y nos vemos por acá. Nomás los duermo. Gracias por otro cuento maravilloso. Gracias. Muy bien. Besitos, ¿eh? Gracias. Abrazo para todas. Salud. Y todos. Buenas noches. Buenas Salud. Noches a todas. Y a todos. Feliz noche.